Bueno, primero que estoy, viste, muy recluido en el tema de la vida privada, haciendo una maestría, terminando, y con el tema de la inmobiliaria también laburando mucho. Lo que extraño es voz fuerte de una oposición una oposición que, digamos, que represente a Chilecito, que represente a La Rioja. Eso es lo que estoy extrañando. No, le falta fuerza o volumen o decisión, ¿no? Y sobre todo con O lo que está aconteciendo. protagonismo, o protagonismo. Protagonismo, ¿no? Una oposición que sea protagonista y bueno, que se vio con el resultado de las últimas elecciones que no decía protagonizar. En vez de apuntar a la luna, apuntamos a cortar el pasto nomás. Es cierto, bueno, yo percibo lo mismo, con usted lo decía yo ayer, lamentablemente estos concejales creen que el que está gobernando Chilecito es Quintela, porque siempre critican al gobernador Quintela, pero acá en Chilecito no pasa nada, concejales jovencitos que no tienen un protagonismo, nada, ¿no? Y eso creo también puede haber incidido en el resultado de, digamos, de la elección pasada. ¿Qué lectura hace usted? ¿Quiénes para usted son los responsables de esta derrota, ¿no? Que Sí, venían primero. ganando legislativamente usted de la oposición en La Rioja. Sí, siempre tuvimos una buena performance ahí en las elecciones. De hecho, muchas pasos la dimos vuelta y tuvimos buenos resultados electorales. Pero bueno, sí, tiene que ver con esa inacción, pero también tiene que ver con la cabeza. Digamos, a veces los concejales también no funcionan porque la cabeza no funciona. Entonces. Y nosotros hoy, como radicales que estamos en el llano, como radicales que digamos que no estamos en cargos ni funciones ni del partido, ni en funciones públicas, vemos estos resultados y tenemos una doble sensación. Imagínate que nosotros, más de 9 millones de argentinos decidieron votar a Juntos por el Cambio en el país, pintamos 15 provincias de Juntos por el Cambio y en La Rioja no pudimos estratégicamente ganar lo que teníamos que ganar, conservar nuestra banca. Perdimos la banca que teníamos. Nosotros teníamos una banca, que era Julio Sal, que es lo que terminaba ahora el mandato. Bueno, la perdimos. La perdimos por una falta de estrategia, por una falta de determinación en la cabeza de Juntos por el Cambio. Y la columna vertebral de Juntos por el Cambio en La Rioja es el radicalismo, al partido al cual yo pertenezco y hoy no me siento representado. Nosotros lo dijimos a esto en las PASO. Si nosotros no tomamos, antes de las PASO, yo dije, si nosotros no armamos inteligentemente una propuesta electoral para el riojano, para la ciudadanía de Chilecito y de La Rioja en su conjunto, vamos a perder las elecciones y vamos a perder la posibilidad de esa banca. Porque nosotros teníamos que jugar no a que no nos dupliquen, teníamos que jugar a ganar las dos bancas, a dar vuelta a las elecciones de la PASO. Eso es lo que teníamos que hacer, poner un buen candidato, poner buenas propuestas. Este candidato, digamos, que tuvimos, que es Juan Amado, que es excelente persona, es un correligionario, es amigo, todo, expreso de un sistema de estrategias que se toman mal. Porque, digamos, salimos a destiempo, no se convocó el afiliado, no se convocaron a elegirlo democráticamente los candidatos, se expulsó, digamos, a gente que tuvo buenos resultados electorales en la capital, que formaban Juntos por el Cambio, digamos, que estuvieron dentro de Juntos por el Cambio y después se prescindió de ellos. Un senador nacional, dos diputados nacionales, intendente de otros departamentos. Después hará el análisis para adentro de por qué no están. Pero no están. Entonces, ¿cómo llegamos a un armado electoral que seduzca al riojano, que seduzca a quienes quieren votar a Juntos por el Cambio? Y ese egoísmo de la política, de la oposición que hace 23 años la vienen decidiendo las mismas personas, dio este resultado de perder en nuestra provincia, de perder esa banca. Nos duplicaron en votos y después buscamos responsables en otro lado. No puede ser. 100.055 votos contra 49.860 votos. Es impresionante la distancia que se. Más de 50.000 personas no nos eligieron. Entonces nosotros tenemos que salir con una autocrítica. Tenemos que salir a decir qué nos pasó, por qué no hicimos esto. Fíjate, en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, en todas estas provincias se fue a las PASO.
Claro. Se pusieron a disposición los mejores hombres y mujeres que teníamos con los mejores proyectos, se compitieron, salieron juntos en las generales y ganaron. Acá no. Ojo, como en el peronismo. La cosa se elige a dedo, no hay internas en los partidos políticos, no se democratiza, y después tenés en este lado. Por supuesto que, bueno, algunos ganan, otros pierden, pero a nosotros por esa mala estrategia y ese egoísmo, porque acá en este esquema no sobra nadie, nos faltan voluntades, nos falta gente que acompañe, entonces no sobra nadie, y vos tenés, digamos, esta idea de prescindir de la gente así tan fácilmente. Me parece que eso es lo que nos llevó a la derrota en estas elecciones. Y nosotros, con muchos dirigentes de la provincia, reflexionábamos antes de las PASO y pedíamos que se haga algo. Digamos, es un modelo que fracasó en el radicalismo, que viene fracasando porque nosotros nos sentimos defraudados en este sentido. 23 años las mismas personas decidiendo cómo son las estrategias electorales y hoy nunca gobernamos, nunca tuvimos intendencia, y la primera intendencia que tenemos se está prendiendo fuego. Entonces, estamos en un problema. Estamos en un problema y digamos, y nosotros queremos, tenemos que cambiar eso. Necesitamos un radicalismo que seduzca a la gente, un radicalismo que sea la columna vertebral de Juntos por el Cambio, pero que sea crítico con los problemas que tenemos en la sociedad. Tenemos problemas en el tema de la salud. ¿Dónde estuvimos en la época de la pandemia? ¿Dónde estuvimos en el tema educativo cuando se cerraban las escuelas? Entonces, me parece que la conducción del radicalismo tiene que hacer una autocrítica. Algunos decían en los lugares que corresponden. Corresponden en todos los lugares. Porque hoy los radicales no nos sentimos representados y no nos convocan. Entonces, me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es generar un partido puerta abierta que vuelva a seducir al electorado. Lo estamos perdiendo. Y fue por paliza. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Porque para mí, yo no comparto con el kirchnerismo ni con el quintelismo, pero también hay que ser obtuso y escuchar a la gente. Entonces, me parece que ahí nos tenemos que parar nosotros, tenemos que renovar las formas de democratizar los partidos, tenemos que convocar al afiliado y poder nosotros elegir, porque si nosotros no elegimos a nuestros representantes, y estoy hablando de los partidos políticos, cuando vas a buscar a tu afiliado, cuando vas a buscar al familiar, amigo del afiliado, y le decís, este es mi candidato, y no lo conocen. No lo conocen, no lo sienten propio, pero no es culpa del candidato, sino es culpa de la estrategia que se armó. Se armó mal la estrategia. Entonces el candidato, porque el afiliado, porque lo va a votar, sí. Nosotros que somos más cercanos, más dirigentes, sí, lo conocemos, lo votamos, estamos. Pero antes el radicalismo tenía 300 fiscales que querían fiscalizar de manera gratuita. Hoy no encontrás esos fiscales. Lo hacíamos por amor al radicalismo y a la camiseta. El radicalismo nunca pagó un fiscal, ¿entiendes? Porque el radical estaba ahí, hoy está vacío. Está vacío, ¿cómo volvemos desde ahí? Bueno, tenemos que convocarnos y renovar eso. Abrirnos a las internas partidarias, democratizar el partido. Llamémonos, pongamos a disposición. Hay que convocar a los jóvenes, recuperar la mística del radicalismo. Entonces, si nosotros no tenemos un mensaje para los jóvenes, bueno, viene alguien como Milei y en 2 semanas te pone un diputado provincial. Sí. Lo sabemos después. Ya puso a Mena. Claro, por eso. Viene un Milei y te pone en 2 semanas, no sé bajo qué contenido, pero te pone. Entonces, ¿por qué? Porque los jóvenes se sienten identificados. ¿Por qué no se sienten identificados con nosotros, que es un partido que nació al fragor de las juventudes? Tanto en las universidades con la franja morada, en la reforma del 18, en la revolución del parque, eran todos jóvenes. Y en todas las épocas nosotros tuvimos jóvenes liderando el movimiento radical, el partido radical. Entonces, bueno, y esa mística hay que volver a tenerla, convoquemos a los jóvenes. Y bueno, eso hay que hacerlo. Yo hoy la verdad que estoy... No hubo voz crítica, que usted expresa, me da a entender que no hubo voz crítica. Pasa lo mismo con Gustavo Galván, que fue a la reelección, una persona muy chata, será buena persona, buen abogado, pero le falta esa pimienta política, la que tiene usted, para estar ahí. El otro diputado nuestro,
Jaime Roberto Clot parece que tiene miedo de hablar, no se lo escucho nunca. Y en la Cámara de Diputados lo cayó el oso Chamía la última vez. Digamos, no hay ese político que tenga esa pasión, ¿no? Por la política, ¿vale? Y hay que salir a trabajar, hay que estar con la gente, hay que tener otra. Falta mística. Falta mística, digamos, falta también, y esto es un llamado también a los radicales, ¿no? Convoquémonos y también exijamos, peticionemos a nuestras autoridades partidarias, ¿no? Yo creo que este modelo acabó y ellos están cómodos, digamos. Los que conducen hoy el radicalismo están cómodos. Uno es senador, el otro intendente, el otro diputado, y se van cambiando, van rotando. Bueno, pero a esa forma, yo ayer lo dije, Miguel, claro. Ayer, si van así, el año que viene, dentro de 2 años, van a perder la intendencia, van a perder la senaduría, porque tengo entendido que Quintero va a poner otra lista de diputados nacionales. Es el riesgo que se corre. Entonces me parece que ya es momento de que este modelo, esta forma, tiene que dar un paso al costado. Tiene que dar un paso al costado, generar aire fresco, renovar los cuadros políticos, no ponerle el pie en la cabeza a la renovación política partidaria. Me parece que acá no sobra nadie y hay que convocar a todos. Y encima engrandecer esto, pero ponerle el pie en la cabeza a nadie y renovar todo de esto. Es lo que pasó en todo el país. Y donde hubo renovación, donde hubo paso, es decir, donde hubo internas y se pusieron a disposición los candidatos, esto cambió y mejoró, pero mientras sigan teniendo la lapicera los mismos y por ahí te proscriban en las listas, es complicado. Me parece que ahí tiene que estar la autocrítica la autocrítica del radicalismo, pero es la autocrítica de la oposición, porque en definitiva hay muchos riojanos que están esperando que alguien tenga diría alguna palabra por ahí media desubicada, pero que tenga ganas de gobernar, ¿no? Que se juegue el todo por el todo para gobernar. Y yo últimamente no hace más de 15 años que la misma persona encabeza las listas para gobernar y no sé si quiere gobernar. Entonces, nosotros nos ponemos bajo una esperanza de que va a haber un cambio de gobierno y en la forma de administrar el gobierno en nuestra provincia, que nosotros no coincidimos, pero que nunca se llega, ¿entiendes? Entonces nosotros nos ponemos en la esperanza de esa, va a ganar, ¿cuántas veces? Entonces me parece que es la hora de decir, bueno, hasta acá llegamos, le erramos a la estrategia política. No sé si los últimos 25 años, pero por lo menos los últimos 10 sí, y empezar a evolucionar en la forma de hacer política en el radicalismo, evolucionar y volver a ser el partido que representaba mucha gente en el país, en La Rioja, en Chilecito, y hacia ahí tenemos que ir, tenemos que salir a la calle, estar con el vecino, estar con la gente, entender qué es lo que quieren, conversar. No lo votan porque no conocen nuestros candidatos, nuestras propuestas, nuestros proyectos. Entonces me parece que ahí es a donde tenemos que ir. Estar al lado de los jóvenes, estar al lado de la gente, del trabajador, sabe ir por la búsqueda de empleo, de inversión, de cosas para Chilecito. Ahí estamos. Y eso lo va a hacer alguien que venga a renovar el radicalismo, que venga a renovar la oposición en nuestra provincia y en nuestro departamento. Además se perdió, me están acotando acá el amigo Cerda, en Villa Unión se perdió el diputado provincial también. Sí, perdimos, prácticamente nos duplicaron ahí. No hubo una buena elección de, yo diría, de Juntos por el Cambio, pero no logramos ni siquiera eso, llamarnos Juntos por el Cambio, que era lo que tenía viento a favor, ¿no?, en todo el país. Ah. Y no pudimos ni siquiera llegar a llamarnos Juntos por el Cambio por celos, egoísmos, mezquindades. Y bueno, ahora esperamos la autocrítica. Me parece que la autocrítica es decir, muchachos, convocamos elecciones el año que viene, nuestra estrategia fue errada y renovemos, cambiemos, saumemos el partido. Entonces me parece que hacia ahí tenemos que ir. La verdad que como radical a mí me duele y me pongo mal porque 20 años, 22 años
o más, 23, ya 23 años, militando, metiéndole, haciendo pastafrolas para poder viajar a los congresos de la Franja Morada, para viajar a los congresos de la juventud. A veces no comíamos a la mañana para juntar la coca y la galletita para hacer reuniones a la tarde con los amigos y hacer crecer al radicalismo y ver que hoy tan fácilmente se arman estas estrategias. Yo creo que hay muchos radicales que están desencantados, que no encuentran una representación en este partido, que no encuentran una dirigencia fuerte. Entonces, o a veces, viste, se hicieron muchas alianzas en nombre del radicalismo y después esas alianzas fracasaron y nosotros nos tuvimos que comer sapos. Entonces, hay que cambiar eso y hay que convocar al radical, que nos animemos, que vayamos al partido, que volvamos a exigir las internas, que no sea tan fácil romper con las internas. Acá se acostumbró a decir que las internas eran malas, que si opinas distinto te echan, que no hay que competir internamente porque vos sos funcional al oficialismo. ¿Qué van a perjudicar? Las internas engrosan el partido, mejora la calidad de competencia. Si vos te pones competitivo, el otro también se pone competitivo. Entonces salís a buscar a la gente, salís a la calle, engrosás tu partido, pero no juguemos a la interna, no elijamos entre cuatro paredes, a dedo, ¿eh? Entonces me parece que eso es lo que se tiene que modificar. Tenemos que ser críticos, tenemos que volver a generar ese radicalismo que encante, ¿no? Que encante, porque hay un sector que es radical, que se siente radical, y están los hijos de los radicales y los nietos de los radicales en un partido centenario. ¿Usted cree que se confió en la intendencia, creyendo que con la intendenta iban a lograr ganar con eso nada más? Y yo veo que la última etapa de la campaña se hizo en base a esto de los PEM en la capital y fue una mala decisión porque se descuidó de salir a militar en la provincia, ¿no? Me parece que... Y bueno, pero ahí están los resultados, ¿no? Ahí están los resultados. No se ganó en la capital, no se ganó en el interior. Festejamos. Se festejó sin hacer autocrítica. Se festejó de que en Chilecito era en el lugar que menos diferencia hubo. Entonces, eso es como festejamos perdiendo, ¿no? Como es, ganamos perdiendo y perdimos ganando. Bueno, hicimos prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, ahí estamos. Me rehúso a pensar en el fin del radicalismo cuando el radicalismo está surgiendo en todo el país, con Facundo Manes en Buenos Aires, Maxi Abado, Emiliano Jacobiti, Martín Lustó, Rodrigo de Loredo. Hay un sinfín de radicales que están surgiendo en el país: Valdés, Gerardo Morales, Cornejo. Un montón de radicales en el país que le están dando vigor y fuerza al radicalismo. Bueno, acá en La Rioja tenemos que ver la forma de cómo mejoramos y evolucionamos al radicalismo, cómo engrosamos al radicalismo. Tenemos que salir a la cancha fuerte, a jugar para ganar, no a jugar para ser los mejores de la oposición. En las PASO salimos a decir que el culpable era tal persona que hizo fraccionamiento. No hizo fraccionamiento. No tuviste la capacidad suficiente de llegar a un acuerdo para salir como Juntos por el Cambio, todos unidos. Jugar por adentro. No tuviste la capacidad, el que tenía que armar la lógica estratégica de esto. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer primero, hay que hacer una autocrítica. Y espero que la autocrítica sea decir, bueno, hasta acá terminó un modelo, fracasó, no representó, no ganó, y cuando ganó está incendiando. Entonces, eso es lo que me parece que el radicalismo tiene que ir hacia eso, hacia armar frentes electorales con inteligencia, donde nos convoquemos a todos, donde no señalemos con el dedo, donde no echemos al que opina distinto. Es verdad eso de que la divergencia de pensamiento, los pensamientos diferentes, engrosan el pensamiento colectivo. Es verdad eso. Necesitamos pluralidad de pensamientos para no cometer errores. Pero mientras no hagamos así, mientras sigamos en una SAPEM familiar a dedo, pasa acá y pasa en el peronismo, porque ninguno de los dos partidos está haciendo internas. Entonces, me parece que tenemos que ser críticos, democratizar los partidos políticos, llamar a internas, competir por mejorar,
es competir para mejorar. Eso es mi opinión, ¿no? Es mi opinión porque yo lo veía esto en las PASO, digo, no puede ser que solamente tenemos que lograr que no nos dupliquen en votos. Nos duplicaron en votos. Para meter la primer minoría, ¿no? Para ganar los dos diputados nacionales. Y ahora el culpable es el otro. Sí, después vamos a ver. Vamos a ir a transparencia electoral, vamos a llamar para que se mejore el sistema electoral de la provincia, porque hay que revisar la forma en que se hacen las elecciones acá, el fraude, ¿entiendes? Pero hoy el culpable son 50.200 votos de diferencia. Es el culpable. Hacer la autocrítica. Miguel, ¿usted se cree el Messi? ¿Eh? Estoy varios kilos arriba de Messi. Digo, en la política, porque la gente pregunta si usted va a participar el año que viene, dentro de 2 años ya, ¿no? Como diputado provincial, que era su anhelo, su deseo. Ah, no sé, primero hay que convocar a los radicales y salirle a competir al oficialismo del partido, porque me toca hacerle la oposición de la oposición a mí. Claro. Pero me parece que bueno, es un camino largo. La verdad que hoy está visto que no hay espacio para la competencia interna del partido. Entonces, yo no voy a salir nunca, en un esquema que no sea el radicalismo. Entonces, mientras no cambie el radicalismo, y bueno, seguiré proscripto. Vale. Entonces, mientras no haya posibilidades de candidatura. Pero yo me parece que a uno le gusta la política, le gusta estar en esto, pero bueno, eso tiene que salir, como digo, de la democracia interna del partido. Los afiliados son los que tienen que elegir a sus candidatos. Es el partido el que te elige. Digamos, se acabó el dedo. Está bien. Miguel, ¿qué mensaje le daría usted a los concejales suyos de su sector? Y bueno, ellos... la verdad que tienen que ir al partido y el partido les dirá que cuál es la línea política. Lo que sí, yo veo que sí, que falta un poquito, falta volumen, falta estar... hay un caso acá bastante, digamos, hay un caso, bueno, en la actualidad resonante. Me parece que tienen que estar más activos y jugársela. Lo que hay que denunciar, hay que denunciar. Lo que hay que interpelar, hay que interpelar. Si tenemos, por ejemplo, secretarios que hicieron mal las cosas y pasaron por sobre sus funciones, al banquillo. Si estuvieron mal, juicio político. Si se usaron mal los fondos, juicio político, investigación. Denunciarlo, si no alcanza porque no tenemos el cuero del Consejo Deliberante, los medios de comunicación, prensa nacional, carácter. Eso es lo que falta. Entonces, pero bueno, hay formas y formas, ¿no? Exacto. Sí, porque varios funcionarios ya tienen que haber llamado al banquillo, ¿no? Concejal, ex concejal. Sí, yo miro la actualidad y la realidad de Chile City y por ahí sí veo que falta eso. También hay mucho aprendizaje, tenemos muchos concejales jóvenes y hay un aprendizaje en eso, pero bueno, espero que en estos 2 años que quedan haya un poquito más de volumen. Gracias, Miguel. Bueno, un abrazo. Y saludo a todos los que confían en Juntos por el Cambio. Yo creo que en La Rioja tiene que haber un camino mejor y más, con más fuerza para poder pintar también esta provincia de Juntos por el Cambio en algún momento.